Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Somos Eric y Soraya de la Dirección de Diseño Curricular. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sor. Hoy tenemos el placer de volver a saludarlos. Te damos la bienvenida en el marco del proyecto de fomento a la lectura y escritura que se ha impulsado en el colegio denominado Celebrando los Libros en el CONALEP. Y especialmente hoy, 12 de noviembre, para conmemorar el Día Nacional del Libro, para lo cual organizamos en la Dirección de Diseño Curricular, con mucho entusiasmo para ti, el concurso Narrando las Leyendas de mi México. Agradecemos tu presencia en este evento y sin más introducción, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Alguna vez te has preguntado qué es una leyenda? La palabra leyenda proviene del latín leyenda, que significa lo que ha de ser leído. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios, maravillosos, sobrenaturales o fantásticos, enmarcados en un contexto geográfico o histórico. ¿Por qué es importante conservar nuestras leyendas? Las leyendas representan una parte significativa en la tradición cultural de la sociedad y son un patrimonio que se debe conservar. Es importante rescatar costumbres y tradiciones de las localidades donde vives, para que todos conozcamos un poco más de las memorias históricas que se caracterizan por esconder un pasado a veces ignorado en el presente y que amenaza con desaparecer en un futuro, impidiendo que las siguientes generaciones las conozcan y establezcan conexión con lo maravilloso de sus tradiciones. Es importante realizar acciones que rescaten la riqueza ancestral, que fortalezcan la identidad histórico-cultural, que apoyen la preservación y difusión de las tradiciones culturales dadas a través de la oralidad, lo que permitirá transmitir ese legado a las próximas generaciones, porque la fuente oral permite vivir y revivir un legado cultural heredado. Entre las leyendas más conocidas en México, tenemos desde las más antiguas, como la de la Huitzotl, que narraba ya Hernán Cortés en sus cartas a la corte española, pasando por la de la Llorona, la Planchada, el Charro Negro, la Nahuala, el Carretón del Diablo, el Fantasma de la Monja, el Callejón del Beso, la Pascualita y tantas otras, resultado de experiencias actuales. ¿Quién no ha oído hablar acerca de la leyenda del Chupacabras o la de la Isla de las Muñecas? En fin, así podríamos continuar la lista que seguramente es interminable. Lo más importante de esta experiencia es que reconozcamos a las leyendas mexicanas como parte de nuestra identidad cultural. Esperamos que hayas disfrutado el conocer un poco más acerca de las leyendas en México. La información sobre las leyendas en México. ¿Conoces todas las que se mencionaron? ¿No? Pues te invitamos a buscarlas en libros, en la red, en la tradición oral de la gente de nuestras localidades. Y lo más importante, hay que compartirlas. Difundamos tradición. Agradecemos tu presencia en este evento para conocer al ganador a nivel nacional del concurso Narrando las Leyendas de mi México y para festejar el Día Nacional del Libro. Pero antes de conocer al ganador, a continuación traemos para ti la presentación de una joven cantante, Ara Cruz, que interpreta para todos nosotros un cover de la canción tradicional mexicana, La Llorona. La Llorona es una canción zapoteca que nació en la comunidad del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca. No existe una versión única de esta canción. En el tiempo y la tradición se han creado diferentes versos. A menudo es relacionada con la leyenda que todos conocemos de La Llorona. Sin embargo, al parecer esta canción zapoteca más bien está inspirada en una leyenda de amor y dolor surgida en la región de Juchitán, Oaxaca. Cuenta la historia que un joven originario de Tehuantepec un día fue a una fiesta a la localidad vecina de Juchitán, lugar en el que conoció a una hermosa mujer a la cual vio por primera vez saliendo del templo
ataviada con un hermoso vestido tradicional itzmeño llamado huipil. Se enamoró perdidamente de ella y la cortejó fervientemente. Pronto, ella también se enamoró, lo que los llevó en breve a casarse con anuencia de las familias. Sin embargo, pronto vino la guerra y el esposo tuvo que dejar a su amada para unirse a las batallas de la Revolución Mexicana. La despedida fue muy dolorosa porque en el rostro de su inconsolable esposa no dejaba de correr el llanto, por lo que él se dirigió a ella tiernamente como llorona. En ese momento se prometieron mutuamente conservar su amor más allá de la vida y de la muerte. Ineludiblemente, él tuvo que partir a la guerra y tiempo después, herido de muerte y sabiendo que no regresaría, escribió una carta de despedida para su amada, la cual tuvo que llegar a ella mediante otra persona, porque él ya no pudo regresar. Las líneas de esa carta se convirtieron en una de las canciones más populares en nuestro país, La Llorona. Con tu reposo, llorona, por...
A continuación, el maestro David Fernando Besíez González, secretario académico de CONALEP, nos dirige unas palabras en las que comparte su experiencia en el mundo de las leyendas y además nos devela lo que todos estamos esperando, el ganador del concurso narrando las leyendas de mi México. Suerte a todos los participantes. Las acciones de fomento a la lectura y escritura del proyecto Celebrando a los Libros en el CONALEP derivan de lo establecido en la Estrategia Nacional de Lectura y de lo establecido en el Programa Sectorial de Educación. Leer es mágico. Es descubrir muchos mundos, conocer mucha gente, imaginar muchas vidas. Desde el año 1979, como cada 12 de noviembre, por decreto presidencial se celebra el Día Nacional del Libro. Esta fecha conmemora el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los emblemas de la literatura hispanoamericana del siglo XVII y fiel defensora del derecho a la lectura y al afán del saber. Por ello, quiero compartirles una de las más hermosas leyendas de nuestro país, El Conejo en la Luna. Un día, hace cientos de años, el dios Quetzalcóatl decidió viajar por el mundo, adaptando una apariencia humana, y sin más, empezó a subir montañas y a atravesar bosques sin descanso. Después de haber caminado tanto, se empezó a sentir cansado y con mucha hambre. Así que decidió descansar un poco en una pequeña roca para poder recargar energías y seguir con su camino. Pasó un buen rato, pues las estrellas empezaban ya a cubrir el cielo y la luna hacía acto de presencia. En eso, se percató que junto a él se encontraba un conejo que estaba comiendo. Enseguida, el dios curiosamente le preguntó al conejo, ¿qué estás comiendo? Y este le respondió, zacate, ¿quieres un poco? A lo que Quetzalcóatl respondió, gracias, pero yo no como zacate. Y el conejito preocupado le dijo entonces, ¿qué comerás? A lo que él respondió, morirme, tal vez de hambre y de sed. El conejo se sintió fatal y en un acto de generosidad se ofreció al dios. El pequeño animalito exclamó, tan solo soy un simple conejo, pero si quieres, puedo servirte de alimento. Cómeme y así podrás sobrevivir. Al ver esta acción, el dios se conmovió por la bondad de aquel animalito, así que lo tomó en brazos y lo levantó muy alto, hasta que la figura de este logró quedar estampado en la luna. Con mucho cuidado, lo bajó hasta el suelo para que el conejo pudiera contemplar con asombro su propia imagen brillante, diciéndole, pasarán los siglos y cambiarán los hombres, pero allí siempre estará tu recuerdo. Actualmente, si la noche está despejada y es luna llena, podrás mirar con atención la silueta que se forma de aquel bondadoso conejo que hace muchos, muchos años quiso ayudar al dios Quetzalcóatl. En CONALEP no somos de excepción. Como una forma de sumarnos al festejo del Día Nacional del Libro y a la conmemoración del Día de Muertos, en el marco del proyecto Celebrando a los Libros en el CONALEP, este año organizamos e impulsamos desde la Secretaría Académica y la Dirección de Diseño Curricular, el concurso Narrando las Leyendas de mi México, dirigido a toda la comunidad del sistema CONALEP, con el propósito de seguir fortaleciendo nuestra cultura literaria y con la intención de desarrollar una actividad que permita poner en práctica las diversas habilidades literarias de alumnos, docentes, directivos y personal administrativo. A continuación, vamos a ver el video ganador a nivel nacional del concurso, Narrando las Leyendas de mi México. Muchas felicidades al participante ganador. Thank you.
Muy buenas tardes o buenas noches. Hoy vengo a contarte, vengo a platicarte un relato ya muy bien conocido en México, aprovechando estas fiestas. Así es, hablo de un hombre de impecable apariencia, de traje de charro negro, en un caballo con un color negro oscuro, tan oscuro como su alma. Así es, estamos hablando de la leyenda del charro negro. El protagonista de nuestro relato es Juan Carrizales, un hombre que vivió allá por el año 1815. Se casó con una hermosa mujer llamada María. Eran muy felices, puesto que María estaba embarazada. Juan no tenía mucho dinero, pero estaba dispuesto a trabajar muy duro para poder llevar el pan a casa. Una noche, mientras Juan se encontraba caminando a casa, decidió tomar un atajo muy estrecho en el bosque. Después de caminar un rato, el hombre sintió una presencia. Algo lo estaba observando. Juan volteó frenéticamente para ver si había alguien, pero no había nadie ahí. De pronto, sintió un inmenso frío que le recorrió toda la columna hasta helarle los huesos, mientras escuchaba el galopar de un caballo que se hacía con cada segundo más y más intenso. De pronto, a los ojos de Juan se formó una silueta de un hombre montando un imponente caballo del mismo color de las sombras. La mirada de Juan se convirtió en una de completo terror cuando vio la cara de aquel hombre. Un gran sombrero de charro cubría su rostro, esquelético, con ojos rojos que ardían con el mismo infierno. El ser extendió su mano hacia Juan y le ofreció una bolsa de oro. Juan la tomó desconfiado, mientras el charro se levantó y alzó su mano, enseñándole tres dedos. Juan, al regresar a su casa, se preguntó si aquello había sido cierto. Se preguntaba si aquello había sido real, o solamente era una mala jugada del cansancio. Sin embargo, la bolsa de oro era real y estaba ahí, así que Juan tomó eso como una bendición disfrazada y usó el dinero para terminar de construir su casa y comprar un poco de ganado para así darle de comer a su familia. Un tiempo después, la familia Carrizales era muy feliz, pero uno de los hijos de Juan cayó enfermo, cayó en cama. Aunque la posición económica de la familia era muy buena, el tratamiento era muy caro y no alcanzaría ni con todos los ahorros de la familia. Juan regresó a aquel lugar a donde había prometido jamás volver. El charro no se hizo esperar. Nuevamente se mostró ante Juan, dándole una bolsa de oro más grande que la anterior. El hombre la tomó rápidamente. Después de un tiempo, el hijo de Juan había recuperado completamente su salud. La familia Carrizales estaba más unida que nunca, pero nada es para siempre. Un huracán azotó el pueblo y se llevó con todo las tierras de Juan y su casa, incluyendo a su ganado. Juan intentó levantar todo de nuevo, pero solo alcanzó para reparar la casa. Juan sabía muy bien lo que tenía que hacer. Volvió al bosque, pero esta vez el charro no llegó. Pasaron las horas y las horas, y Juan estaba a punto de darse por vencido, pero el charro llegó. Se quedó en el mismo lugar, no se acercó a Juan. Juan se acercó lentamente hacia él, y después de verse fríamente, después de unos breves segundos, el charro extendió su mano y le dio a Juan la bolsa de oro más grande que él había visto en toda su vida. El hombre la miró y la tomó codiciosamente. El hombre regresó a su casa, feliz y contento, cayó en un profundo sueño, imaginando y pensando el futuro próspero que le esperaba a él y a su familia. Pero entonces escuchó un ruido en su hogar, bajó rápidamente a buscar a su esposa e hijos, pero ellos no estaban. Volteó hacia la puerta principal y pudo ver su silueta de los tres en la puerta principal, y a la lejanía podía ver unos ojos rojos que él conocía muy bien. Mientras tanto, su familia iba caminando y él no podía moverse. Quería gritar, quería decir que no fueran con él, pero él no podía siquiera abrir la boca. Así que el charro extendió su mano e invitó a su familia a subir a su caballo, y cuando ya tenía de pasajero a su esposa e hijos, le mostró tres dedos a Juan. Entonces el charro se marchó y nunca regresó. En ese momento, Juan al fin entendió. Tres bolsas de oro, tres almas vendidas al diablo. Fue una tarea ardua tomar una decisión acerca del material ganador, porque todos demuestran una gran creatividad y capacidad narrativa. Por eso queremos brindar reconocimiento a algunos de los mejores participantes por su calidad, pero sobre todo por el gran esfuerzo que pusieron en su elaboración. A continuación, les presentamos fragmentos de los 10 mejores videos después del ganador. Vamos a verlos.
La leyenda maya del colibrí, el mensajero del más allá. El colibrí es un ave admirada por su bello plumaje. Existen diversas especies. El colibrí esconde un maravilloso secreto. Es un ave mágica, llena de misterios, dicha y con un bello mensaje que dejar. Y es así como cuenta la leyenda que los antiguos y más sabios mayas narran que los dioses crearon todas las cosas en la tierra. Cuando la noche cae sobre las zonas rurales de Tlaxcala, mujeres, mitad vampiro, mitad bruja, emergen de sus escondites. Se les conoce como Tlahuelpuchis y están sedientas de sangre humana. Su favorita es la de niños y recién nacidos por su sabor tan dulce. Para conseguirla, se convierten en humo. Luego se cuelan en las casas mientras los padres duermen. Entre sus brazos arrullan a los infantes, les sorben la sangre hasta secarlos y huyen. Cuando los padres llegan, solo encuentran los cuerpecitos de sus niños. Era década de los 70. Un padre y su única hija habían llegado a Monterrey, Nuevo León, para construir una vida juntos. Poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenían el uno al otro. Un detalle importante de esa historia es que la niña no tenía movilidad en las piernas. Pasaron semanas y después meses. Poco a poco comenzaban a levantar la estructura de una gran casa en el terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol los había abandonado por completo. No obstante, conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles aumentaba. En el Día de los Muertos, se cree el aroma de la flor de cempasúchil guía las almas de los difuntos en el camino hacia las ofrendas que se les espera en el mundo de los vivos. ¿Conoces la hermosa leyenda de la flor de cempasúchil? Cuenta la historia de amor de dos jóvenes aztecas, Xochitl y Huitzilí, así como la leyenda sobre la flor de cempasúchil. El romance de estos dos jóvenes comenzó cuando aún eran pequeños. Siendo niños, se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores de su pueblo. En Acámbaro, un pequeño municipio del estado de Guanajuato, existe una leyenda llamada La Condesa, una mujer que en su tiempo pertenecía a las altas esferas de la Nueva España. Al paso del tiempo y la soledad hicieron que poco a poco su corazón derrochara amargura y buscaba la felicidad por todos lados. Se enamoró y su amado la traicionó casándose con otra. A partir de ahí se volvió malvada e infringió tanto dolor y sufrimiento a todo aquel que se cruzara en su camino. Un amor fallido y una muerte trágica la condenó a penar, buscando jóvenes que le ayudaran a recibir el perdón de Dios. Julio, un joven de 23 años, trabajaba el turno de la noche en una de las empresas del municipio. Cada noche tenía que tomar el transporte de la empresa. En una de ellas lo perdió y tuvo que encaminarse a pie a su trabajo. Para cortar camino, tenía que atravesar una zona agreste donde se encontraba la famosa Cueva de la Condesa. Todos saben la historia de la famosa casa que está en Arandas, ubicada en la calle Martínez Valadez, número 63, siendo la primera casa de Arandas, pero con una gran y triste historia. En esta casa, nadie ha podido vivir, ya que en ella habita un ser maligno, un ser que vino desde lo más profundo del inframundo. A partir de 1761, ya existía una casa en lo que actualmente es Arandas, y pertenecía a las señoritas Aranda, en la cual daban refugio a las primeras diligencias de Guadalajara a León. Pero las Aranda tenían un cruel secreto,
eran practicantes de la magia negra. Era una noche de invierno, corría el 1 de noviembre del año de Nuestro Señor de 1790, cuando una de las señoritas decidió llevar a cabo una de las famosas sesiones de espiritismo. Vecinos de las rancherías aceptaron la invitación, como los Hernández Gamiño. Siendo las 3:33 a.m., una de las señoritas se acercó a los invitados y les dijo: «La sesión va a comenzar». Los invitó a un cuarto que en el cual tenía una mesa con un mantel negro y una tabla ouija. La memoria de un anciano nunca se olvida. Abajillich José Andrés Arcos Arcos, Choyolojón, Palenque, Chiapas. Mi nombre es José Andrés Arcos Arcos y soy de Palenque, Chiapas. Todos hemos conocido los relatos de La Llorona, relatos de duendes, el charro negro, por mencionar algunos. Pero jamás nos hemos centrado en la memoria de un anciano, en la memoria de nuestra cultura. Mi cultura es chol. Acompáñame a ser parte de este bonito relato. Narrada, a pesar de mucho tiempo y no ser conocido, muy bonito de la región, así que te invito a conocerla. Todo empieza en el año 1991. Existía un niño llamado Juan Montejo. La leyenda negra de Delicias, Chihuahua. Nuestra leyenda se desarrolla en la ciudad de Delicias, una joven ciudad situada en el centro sur del estado de Chihuahua. Corrían los años 50. Nuestra protagonista, Evangelina Estrada Borunda, había llegado de un lugar desconocido y era la primera enfermera del más importante hospital de aquellos tiempos, el Hospital Regional. Con el pasar de los años, su experiencia, trabajo y dedicación la llevó a tener autoridad, siendo la jefa de enfermeras del lugar, cuando al llegar el 15 de enero de 1954, le tocó la difícil tarea y responsabilidad de preparar el cuerpo del famoso Emiliano J. Lang, expresidente de la ciudad e importante figura pública. Esto después de haber sido atacado para su necropsia de ley. La leyenda de las tepas. Veracruz es un estado repleto de bellezas naturales. El río Tancochín es una de ellas. Este nace en el municipio de Tancoco, atraviesa Naranjos, Amatlán, Chinampa y desemboca en la laguna de Tamiahua. Pero este hermoso paraje también es el lugar que le da vida a la leyenda de las tepas. Los ancianos de la Huasteca veracruzana cuentan que la tepa era una mujer de una gracia sin igual, de una beldad incomparable. A lo lejos se apreciaba que era espigada y esbelta, de tez blanca como el marfil, y una larga cabellera se agitaba al ritmo de sus caderas al andar. Sin embargo, cuando alguien se acercaba para verla de frente, la tepa revelaba su verdadera apariencia. Su rostro se tornaba lívido y amarillo. Los ojos, desorbitados y aterradores, reflejaban un gran odio. Su perfecta cabellera no era más que un manojo desaliñado de estropeada paja. Su boca estaba desencajada y de los dedos de las manos nacían unas largas y filosas uñas que parecían estoques. Dicen quienes la han visto que la tepa, cuando estaba en paz y tranquila, entonaba melodías tristes mientras se bañaba desnuda con una jícara
en las aguas del río Tancochín. La leyenda de la Llorona. Cuenta la historia que había una mujer en cierto pueblo, muy hermosa, con grandes aspiraciones, solo que tenía un problema: su familia era pobre. Eran tiempos antiguos, difícil para que una mujer saliera sola adelante. Por aquel tiempo, llegó un hombre rico al pueblo y muy apuesto. De inmediato María se puso lo mejor que tenía y fue a la plaza del pueblo. Con suerte, y el hombre aquel la invitaría a pasear en el lugar. Bastaron unos momentos para que el hombre tomara la iniciativa y saludó a aquella bella mujer, tocándola la de su sombrero y haciendo una reverencia. Tomó la mano de María y la besó. Se enamoró inmediatamente de ella. Se casaron muy pronto y él le daba todo lo que ella quería. Así pasaron los primeros años de matrimonio, dándole dos hijos hermosos. Después de eso, ella empezó a notar que él ya no era el mismo de antes. Se iba por viajes de negocios y duraba meses sin volver. Cuando por fin volvía, solo atendía a sus pequeños, pero María ya no la tomaba en cuenta. Ella estaba desesperada y un día se fue a seguirlo. Descubrió que él tenía otra mujer muy hermosa y sin hijos. No nos queda más que agradecer a todas las personas que hicieron posible el concurso narrando las leyendas de mi México. En primer lugar, a nuestras autoridades en oficinas nacionales que apoyan e impulsan estas iniciativas. De igual forma, a las personas de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas, quienes hacen posible esta transmisión. De igual forma, a los colegios estatales que nos abren sus puertas el día de hoy para la transmisión de este evento. Pero en especial, queremos reconocer el empeño y dedicación de los colegios estatales que promovieron e hicieron un puntual seguimiento y trabajo en las diversas etapas del concurso, para convocar, dar el apoyo a los participantes, recabar los videos y realizar la correspondiente preselección. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, porque con su entusiasta participación construimos actividades como la realizada el día de hoy, queremos hacer un especial agradecimiento a todas las personas que enviaron su video por su gran esfuerzo, empeño y creatividad para participar en este concurso narrando las leyendas de mi México. Gracias y por favor, sigan pendientes de más actividades de fomento a la lectura y escritura que estaremos creando para la comunidad del Sistema CONALEP. Deseamos que tengas excelentes lecturas. Hasta pronto. Cerramos la transmisión del día de hoy. Gracias. Bye. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar.